Spotify. Om Radio Podcast. Multiplica tus ingresos. Multiplica tus ingresos con Mariana Mercado. Con Mariana Mercado. Elimina peso, estrés y dolor. Multiplica tus ingresos con Mariana Mercado. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo con mucho cariño a la distancia, su amiga Mariana, desde la bella ciudad de Tijuana, en el Pacífico. Pues con la novedad de que hoy inicié el día un poquito extraño porque perdí mi vuelo. Ahora sí que les voy a hacer el comercial a los de Interjet para todas las personas que estén en Tijuana, en el San Diego, en Los Ángeles, porque había mucha gente de diferentes lugares. Interjet no está operando desde la ciudad de Tijuana. No hay vuelos, o sea, cero, no hay personal, no hay ninguna oficina de atención al cliente, no hay vuelos de Interjet saliendo de la ciudad de Tijuana. Mi vuelo tenía escala en la Ciudad de México para llegar a Cancún, y sí podía hacer check-in en la página de ellos, en la página en su website, pero no podía hacer check-in. Desde anoche estaba batallando con eso y dije yo, qué extraño. Hasta que hoy llego al aeropuerto muy temprano y no hay vuelos de Interjet de Tijuana. Así es que aquí me tienen planeando otros viajes, no pasa nada. Híjole, hay veces que las cosas están fuera de nuestro control y está bien. Así es que con mucho gusto me quedo aquí compartiéndote este programa. Nada más quería hacer ese pequeño comercial porque sé que mucha gente, ¿saben qué pasa? No les están avisando. Y cuando yo estaba en el aeropuerto me llamó mucho la atención que en ese momento agarré mi celular en el app, haz de cuenta de Interjet, en el app de Expedia, en diferentes apps. Tú te puedes a poner a buscar y te venden un boleto de Tijuana, o sea, saliendo de Tijuana los de Interjet. O sea, están vendiendo boletos de avión desde la ciudad de Tijuana cuando no están volando a la ciudad de Tijuana. Entonces, eso me pareció muy, pues, de muy mal gusto, el hecho de que estén, pues, es fraude prácticamente. Pues no sé qué problemas tendrá la compañía, por ahí escuché que se van a poner en huelga o algo así. Sin embargo, qué mal para las personas que compran sus vuelos. Y en mi caso, no está tan mal, yo estoy protegida porque compré con mi tarjeta de Banco Americana. Y en Estados Unidos te resuelven esos problemas rápido. Sin embargo, en México yo sé que no son tan flexibles y que una vez que tú pagas algo, es bien difícil que te regresen tu dinero, aunque les compruebes, ¿no? Entonces, nada más para las personas que empiecen a viajar, pues que tengan cuidado con eso. Bueno, y ahora, les quiero platicar un poquito acerca de esta semana, ha sido muy interesante. La semana pasada tuve el gusto de compartir con ustedes el programa de pues siempre con la temática igual, ¿no? De prosperidad económica, cómo mejorar tu salud, cómo ayudar a otros sirviendo a través de compartir productos de nanotecnología, de fototerapia, que son los parches LifeWave. Pero fíjense, en esta semana les digo que pasaron cosas interesantes. Y una de ellas, yo creo que lo que te voy a compartir que más te va a dejar o que más te puede causar algo positivo en tu vida. Vean, hasta las uñas fluorescentes llevaba ya la perca. Pero bueno, empecé a leer un libro, ya lo había empezado a leer, no sé por qué dejé de leerlo, pero retomé el libro esta semana, precisamente el día, no me acuerdo si el día jueves o viernes, y son capítulos cortos, una pareja española, no me acuerdo ahorita el título. Me puedes mandar un mensaje, te mando el título con mucho gusto y el nombre del libro, si te interesa. Pero está increíble, habla de la ley de la atracción. Y muchas de las cosas que leo, que me gusta aprender, que me gusta aplicar, que me gusta crear, hacer, es aprender sobre las leyes universales. Y una de ellas, pues, es la ley de atracción. Es la ley de atracción, por ejemplo, la ley de causa y efecto. Como la vibración te va a dar un resultado a través de la frecuencia en la que estés, y te lo explica de una manera tan interesante. Fíjense, todo lo que yo les comparto, todo lo que yo hablo siempre tiene que ver
con energía, frecuencia y vibración. ¿Qué digo? En términos generales, todo tiene que ver con energía, frecuencia y vibración. No hay algo que no tenga energía, frecuencia o vibración, porque todo está hecho de lo mismo. A diferentes velocidades, que son las diferentes frecuencias. Sin embargo, todo es energía, frecuencia y vibración. Entonces, en este libro aprendí algo, y todavía no lo termino, ¿eh? Estoy súper así metidísimo en el libro. De verdad que de la página yo creo que un 70% subrayo, de color fluorescente igual, porque hay notas y notas y notas con mucho valor en el contenido del libro. Pero hay una que se me quedó, que aprendí en estos días, que realmente ha creado un impacto en mí y me hace reflexionar constantemente. Ahí te habla de la energía, la frecuencia y la vibración en los mismos términos que te los hablaba Nikola Tesla o que los describe en el libro de Piensa y hágase rico de Napoleón Hill, los diferentes personas que fueron entrevistados durante 20 años para lograr ese libro. O, por ejemplo, también te lo habla ¿quién más, verás? Anthony Robbins, otro mentor excelente, líder. ¿Quién más? Hay muchos, ¿no?, que te hablan de la ley de la atracción y te ponen los ejemplos de cómo lo semejante atrae lo semejante. Siempre escuchamos eso, lo semejante atrae lo semejante. O que todos somos espejos de todos y en el momento que estás viendo algo en la persona que no te gusta, es algo que tienes que mejorar, cambiar, modificar, aprender, crecer en ti. Y cosas así. Sin embargo, en este libro, la parte que me ha impactado y que me ha aportado más todavía en cuestión de conocimiento, es la parte de que te habla que lo que te va a llevar a la vibración o lo que te tiene en la vibración que estás en este momento es la frecuencia, pero la frecuencia se basa no nada más en el pensamiento, como muchos creemos, que lo que estás pensando estás atrayendo, porque a lo que piensas le das energía y a lo que le das energía se expande, ¿ok? No, aquí te hablan, sí, ciertamente de eso, así, tal cual, pero le dan otro énfasis y te lo describen así. La emoción del pensamiento es lo que va a crear la frecuencia que te va a llevar a la vibración en la que vas a vibrar. Es la emoción. Yo no entendía, en el libro de Piensa y hágase rico de Napoleón Hill, hay uno de los capítulos te dice que tienes que imaginarlo tan vívidamente, lo que quieres lograr, lo que quieres crear, lo que quieres atraer, vívidamente como si ya lo tuvieras. Y Bob Proctor en sus mentorías, en su programa de coaching, en el cual ya tengo 2 años, te habla de dar por agradecido, o sea, dar las gracias por adelantado, dar por adelantado las gracias de lo que quieres que te suceda en el futuro, como si ya estuviera pasando en el presente. ¿Okay? O sea, por ejemplo, vamos a decir que quiero viajar a Europa. Ah, estoy feliz y agradecida ahora que estoy en Europa, disfrutando de estas vacaciones y me encanta. Pero no dije ahora que compre los boletos o ahora que vaya a ir o ahora que logre ir o porque me gustaría ir. Dije ahora que estoy en Europa. Ahora, hoy. O sea, doy gracias en el presente, aunque todavía no tenga ni el boleto. Simplemente empiezas a dar gracias por algo que no tienes. Pero yo lo entendía que esa parte la llevabas a la mente subconsciente y la mente subconsciente, como no puede saber qué es verdad y qué no es verdad, simplemente lo acepta y lo manifiesta. ¿Cómo? Pues poniéndote a las personas, las cosas que necesitas, las situaciones, todo lo que necesitas, ¿no? Porque no tienes que saber cómo vas a ir, con qué vas a ir, de dónde vas a sacar el dinero para comprar el boleto. Simplemente tomas la decisión primero y con base a esa decisión, el universo se mueve y conspira contigo para que las cosas se den. Ya sea que se te presenten oportunidades de negocio, de personas que vienen a ofrecerte algo, un regalo, te ganas la lotería. Puede ser de cualquier fuente, ¿no? A final de cuentas, la fuente es el universo, pero la que crea la fuente y se conecta de la fuente, eres tú, soy yo. Entonces, entendí perfectamente, ahora sí lo entiendo, y por eso es que he estado reflexionando estos días, porque estoy teniendo cuidado, no todavía en qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, estoy teniendo cuidado
con la emoción de los pensamientos y digo, me estoy cachando en el momento. Ahorita estoy como en un ejercicio, estoy así como que un ejercicio en vivo, ¿no? De, no me refiero en vivo que en el programa, sino en vivo en mi vida, en el que estoy haciendo algo, tuve una reacción y en ese momento me detengo en silencio en mi mente y digo, a ver, ¿por qué estoy teniendo esta reacción? ¿De dónde viene la emoción? ¿Qué pensamiento originó esa emoción? ¿O qué emoción originó el pensamiento? Ahorita estoy en esa parte, ¿no? Y digo, wow. Ahora, todo lo que nosotros creamos y todo lo que nosotros tenemos es el resultado de nuestros pensamientos. Pero no de los pensamientos solos. Es de los pensamientos con la emoción aunada o ligada o de la mano. Es pensamiento-emoción. No nada más pensamos. Pensamos y sentimos. Entonces, un ejemplo muy fácil. Si vas y compras un boleto de la lotería, si supieras el poder de atracción que tienes de crear tu propia realidad y de manifestar lo que tú quieras, sería muy fácil ganarte la lotería y para mí también. Sin embargo, la mayoría compramos un boleto de la lotería pensando, ay, pensando, dije, en silencio, no estaré tirando mi dinero. Si de todas maneras nunca gano nada, si de todas maneras nunca me he ganado la lotería, si de todas maneras uno en un millón se lo gana, si de todas maneras, ¿sí me explico? Y empezamos a justificar de una y de mil formas el cómo no nos vamos a ganar la lotería. Y tristemente, la mayoría pues no se gana la lotería, más que el que logra alinearse en esa emoción de realmente haberse ganado la lotería. Ustedes pueden decir, ay, no, ¿qué tiene que ver eso con una cosa con la otra? Todo, absolutamente todo, hasta la lotería. Es cuestión de que te alinees con ganarte la lotería. Y digo, no es el tema de la lotería. Es una pareja, por ejemplo. ¿Quieres una pareja? ¿Quieres tener novio o quieres tener novia? Y dices, porque sí se escucha mucho que hay personas que dicen, pero es que no me consigo un novio, ¿no? O una novia. No inventes, te tienes que alinear con ella o con él. ¿Cómo? Dando gracias por tu pareja. Estoy feliz y agradecido ahora que soy una relación hermosa con mi pareja, donde disfrutamos de viajar juntos, comemos donde nos gusta, tenemos cosas afines, mi pareja es así, así, o sea, y me encanta. Pues ya estás dando por hecho que tu pareja es de esta forma, que comparte contigo este tipo de experiencias, que crecen juntos, etcétera. Lo que tú le quieras agregar, ese es el poder de atraer, pero si cuando lo estás describiendo, ya sea verbalmente o mentalmente, no tienes que hablarlo, lo puedes nada más en tu mente pensar, tiene la misma fuerza que si lo hablaras, que si lo hablaras así verbalmente, ¿no? Porque a final de cuentas, es una vibración lo que vas a emitir. El pensamiento va a emitir una vibración a través de la frecuencia en la que va a salir el pensamiento. Entonces, para no hacerte el cuento más largo, tienes que realmente trabajar esa parte de sentirte en posesión de lo que quieres tener. O sea, verte, hacer una visualización concentrada como, bueno, te sientas unos momentos y te pones a visualizar a ojo cerrado, ojo abierto, como tú quieras. Te pones a visualizar cómo eres tú cuando ya manifestaste eso que quieres, cómo te ves. O sea, es que quieres una casa. ¿Cómo te ves adentro de tu casa? ¿Estás descalzo? ¿Estás con zapato? ¿Estás en la cocina? ¿Estás en la sala? ¿Cómo es tu cocina? ¿Cómo vives allá adentro, ¿no? Y empiezas a dar gracias y gracias por tu casa y gracias por tu casa. Todos los días lo estás visualizando. Hasta que ¡pum! Te vas a alinear en esa frecuencia. Lo vas a vibrar y se va a manifestar. Y de repente vas a decir, wow, yo soñé esto hace un tiempo. Porque toma tiempo, obviamente, ¿no? También está la ley de gestación. Entonces, les digo, esta semana fue muy interesante. Fueron así como que días de resistencia, días de retos, días de metas, de cumplir metas. Esta semana cumplí una meta que veía tan lejana. Y ahí es donde estoy reflexionando y digo, ¿en qué momento me alineé con el resultado? Aquí también
puede aplicar la ley de gestación, la ley de causa y efecto, que fue una meta lograda después de 4 años y medio. O sea, no fue algo rápido, bueno, un poquito menos de 4 años. Y con esto te quiero decir, todo lo que te propongas, todo lo que quieras lograr, si lo que deseas es prosperidad económica, que es a lo que yo promuevo a través de mi negocio que siempre te estoy compartiendo, y te invito a ver los programas anteriores en mi canal de YouTube, para que veas, o en mi Instagram también, ahí están mis datos en pantalla, para que veas la cantidad de videos, el contenido principalmente, ¿no?, que te ofrezco para que tomes una decisión consciente, con la información bien a detalle, ya sea para lo de LifeWay, que es un negocio muy noble, muy bondadoso, donde a través de ayudar y servir a otros generamos ingresos, y donde indiscutiblemente si no desarrollas habilidades y crecimiento y desarrollo personal, no crece el cheque ni logras metas. Eso lo tengo clarísimo. Es una ley universal, se llama ley de gestación, perdón, y causa y efecto. Hay varias, ¿no? Y la otra cosa que también promuevo mucho son las barras de Access, que también como facilitadora de Access voy a estar próximamente en la ciudad de Puebla. Ahí les voy a estar anunciando. Ya no voy a comprar por Interjet, no se preocupen, voy a comprar por otra aerolínea. Creo que Volaris tiene un vuelo directo diario, así es que ellos están bien. Así es que... ¡Ay, saludos a Cristina Solís! Le mando muchos saludos. Gracias, gracias, gracias. Y así es que por la ciudad de Puebla nos vamos a ver pronto. Ahora ya voy a andar en la cabina de On Radio. ¡Ay, qué felicidad! Voy a grabar allá unos videos. Y ya... Yo creo que ya se empieza a ver un poquito mejor el panorama en cuanto a la contingencia. Ya estamos, ya ahora sí que mucho más fluido todo el movimiento. El aeropuerto en la mañana estaba lleno y el control estaba muy bien, todo estaba bien. No más hay que irse con más tiempo porque se están llenando formularios, etc. El caso es que próximamente ya me van a ver más activa. Y les digo, si esto es algo que te interesa, pues mándame un mensaje. Puede ser terapeuta de barras de Access, con una sola clase conmigo, una certificación internacional, una clase que sea en un solo día, o puede ser, y tener una red de líderes a nivel internacional en LifeWay, empezar a generar dinero en dólares a través de ayudar a la gente a mejorar su calidad de vida, su salud y su economía. Así es que, pues por mi parte ya casi es todo. 5:55. Ah, bueno, es que ustedes tienen 7:55, ¿verdad? Ya me quedan unos minutos nada más para despedirme. Les digo, les voy a anunciar mis próximos eventos en las diferentes ciudades donde vaya a estar. Normalmente van a ser, por el cuidado que todavía tenemos que tener, van a ser certificaciones en diferentes spas o lugares así, pero muy exclusivos, o sea, poquitas personas, o sea, vamos a tener todos los cuidados que se requieren, ¿va? Así es que, pues ya por mi parte es todo este día. A lo mejor me ven un poquito así como que, ay, un poquito apachurrada, pero saben que ayer me desvelé empacando y hoy me desmañané en lo del aeropuerto y acabo de comer, entonces me dio el mal del jabalí, ya saben. Y entonces estoy así como que, ay, bien relajada. Pero feliz como lombriz, la verdad que todo pasa por algo y para algo. Y regresando al aeropuerto, sí regresé así media chipi, pero luego ya se me quitó y luego ya la pasé súper bien y ahorita la estoy disfrutando mi día y ya estoy viendo así como que se me canceló un viaje, pero se me abrió la mente y todas las posibilidades para hacer un viaje por mes. Entonces estoy súper contenta y agradecida. Y así espero que estés tú también, que te esté yendo súper bien. Así es que les mando bendiciones multiplicadas para ti, tu familia que me estás viendo. Cualquier cosa, ya saben, estoy a un mensaje. Y nos vemos en la próxima transmisión, próxima semana. Sale en punto. Gracias a los de la cabina de On Radio. Muchachos, muchísimas gracias. Y nos vemos el próximo martes. Sale, su amiga Mariana. Bye, bye. Multiplica tus ingresos con Mariana Mercado. Tecnología aplicada en el ser humano, una oportunidad de negocio que cambiará tu vida. Multiplica tus ingresos
con Mariana Mercado. Con Mariana Mercado. Hasta la próxima. Hasta la próxima.